don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you and fighting everything for two. But now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer deporte, también existen reconciliaciones. Hay Power para tu amor al deporte. Powerade. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? You're gonna say goodbye. Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come on, show me that you know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? Could you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know if you stick around. If I got locked away, ¿cómo comparas el rugby ¿Cómo comparas lo que va a entrar en la universidad o no Tigers, pero sin escalón menos, con el rugby argentino? ¿En qué nivel está el señor? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't balling, cause I need a young loser always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Or is you just trying to play me? Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Que les gusta salir juntos. Acá en la época de universidad es multiplicarlo por mil, porque salen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado descansan y el domingo también. Es al revés de Argentina, que nosotros nos preparamos toda la semana para
jugar el fin de semana, y el fin de semana si ganás festejás, vas a tomar algo, pero no, no como lo hacen los muchachos acá. Y eso, a la gente le gusta formar parte, también más allá del entrenamiento, que tratamos de que sea duro para que también los chicos vean lo que es el rugby y enseñarle, porque hay muchos que les tenés que enseñar de las bases, que es la primera vez que juegan, y otros que ya han jugado en sus clubes locales. Pero lo más lindo es lo que se arma en el grupo de ellos, que siempre están todos juntos, siempre se juntan en alguna casa a hacer un pre-boliche y después salir, que acá mucho no se hace, salvo en el rugby, mucho no se hace de juntarse en la casa de alguien y tomar algo y después salir. Van directamente a los pubs o directamente a los boliches y ahí se juntan, hablan y bailan. Así que esto es un ambiente muy lindo y yo te puedo... Soy testimonio que el año pasado he ido con ellos un par de veces a ver cómo se portaban, también a divertirme un poco con ellos y se lo pasa muy lindo y bueno, ahora estamos tratando a ver si podemos conseguir un par de becas, a ver si a ver. Algunos argentinos quieren venir para acá. Gonzalo, sí. ¿Cómo se está viviendo esta Copa del Mundo acá en Inglaterra? ¿Cómo lo ves desde adentro, conociendo un poco el público, a la gente? Increíble. Yo lo escuché... escuchado un par de comentarios tanto de argentinos como de ingleses que son, es increíble lo que se está viviendo. Primero, normalmente cuando nosotros vivimos en Inglaterra decimos que es gente fría los ingleses, pero lo único que estoy escuchando hoy en día es qué amable que es la gente, qué abierta, cómo nos ayuda a ir donde tenemos que ir, ponerle si están en Londres, cómo ir a Leicester, hasta les acompañan hasta la estación de tren. Así que eso es algo muy lindo de ver y de sentir. Y además es algo espectacular, vos ya vas caminando por la calle y se ve la atmósfera, se ve el ambiente de rugby, se siente, todo el mundo está hablando de rugby. Es algo fascinante, la verdad, que y más estando en esta ciudad. Y más yo siendo parte de un club de rugby acá, que todo el mundo hoy en día está hablando, después del partido que tuvimos con Georgia, todo el mundo está hablando de los Pumas, así que es algo... El Leicester se vive diferente el rugby, ¿eh? Acá se vive diferente. Y acá hay como un plus adicional, ¿no? Hasta gente grande, he hablado con gente grande que te habla del club, de los argentinos que juegan acá. Y bueno, es la cultura que tiene, primero la cultura que tiene el Leicester. Después de los argentinos que dejaron su huella, como Horacito Agulla, como Lucas González, también jugó Pablito Matera, y todos ellos dejaron su marca, sin nombrar a Marcos Ollersa, que hoy en día es el rey del Leicester, te diría. Acá en el club lo aman, y la gente es muy solidaria, y es muy apasionada por el club. Más allá del resultado de cómo se juegue, a ellos les gusta ver al club que le vaya bien, ver al club que juegue y que... No importa si es un juego de pases o si es un juego de contacto, y es por eso que también Marcos es uno de los jugadores más queridos, te diría, hoy en día, porque cada vez que agarra la pelota va para adelante, cada vez que forma un scrum es Marcos, cada vez que le cobra un penal en contra al otro equipo es Marcos, así que eso es algo muy lindo de ver, y por eso también le dieron el premio este del año que tuvo este año, que fue muy lindo, y el partido que se jugó acá con los Pumas para él, creo que se sintió y se vio después del partido, que fue muy emocionante. Y eso es gracias a toda la gente que nos viene a ver. Hoy en día, ya hace bastante, Leicester es el club con más hinchas que van local, normalmente a los partidos. Tenemos un promedio entre 20 y 24 mil personas que vienen todos los fines de semana a ver los partidos de Leicester. Llueva, truene, acá nieva, así que también... es muy lindo, y bueno, ahora como verán ya están refaccionando un poco para que... Con WAPS, ¿no? ¿Lo van a inaugurar y, a la tribuna? ¿Cómo? Con London WAPS. Y eso es lo que dicen, pero viste, siempre hay una o dos semanitas de atraso. Yo no te puedo decir. Hay que preguntar ahí en las oficinas. Claro. Gonzalo, ¿y te hubiera gustado por ahí pisar un poquito más esta cancha? Digo, por las lesiones y todo eso, ¿no? Qué pena, ¿no? Sí, me vuelvo loco por hacer, por jugar. La verdad que es algo, bueno, todos acá estamos para jugar al rugby. Claro. Lo que a mí más me gusta es jugar al rugby. Obviamente ayudar es algo secundario, pero sí, la verdad que me hubiese encantado poder ser parte dentro de la cancha del equipo, aunque me siento igual parte, y eso es gracias también a los jugadores que me acompañan. Y ligado a lo que te preguntaba él, ¿cómo estás? ¿Cómo estás temporada? Estoy bien, yo supongo que, bueno, nos quedan dos partidos de pretemporada. Primero este partido contra una universidad, después contra...
Sale Sharks, el último partido de pretemporada, y después ya tenemos el 18 de octubre, empieza la temporada contra el London Irish, y supongo que voy a estar listo para ese partido. Pero físicamente está bien, viste que se había dicho, no sé, no va, no lo lleva al Mundial porque tiene tendencia a lesionarse. Bueno, ese, el, antes del partido contra Australia tuvo una molestia en el, en el, en el cuádriceps, jugamos, entrenamos después de ese partido todo bien, a veces ese, esa molestia sigue molestando o me da un paso, pasito para atrás, pero bueno, a veces hay que dar un paso para atrás para volver para adelante. Y lo más importante para mí en estos últimos dos años era jugar al rugby y haber, como digo, haber jugado mi primer partido después de dos años con la camiseta 14 de los Pumas, que es la que siempre jugué, bueno, no siempre, pero el primer partido jugué con la 11, pero después de esa ventana de junio siempre jugué con la 14. La verdad fue muy lindo ser parte de eso y estoy muy agradecido que los entrenadores hayan tenido esa confianza de ponerme de titular de vuelta sin haberme visto jugar después de tanto tiempo. Así que eso, eso fue fundamental para mí. Quedar y no quedar dentro de la lista del Mundial son las reglas del juego. Algunos lo viven más de cerca, otros lo viven con un tema más positivo, y yo creo que lo mío es diferente a cualquier otro. ¿Te agarró más maduro? No más maduro, sino porque lo más importante para mí era volver a jugar. Y sigue siendo volver a jugar. Yo lo que quiero es jugar constantemente 80 minutos y no me sí. No sirve si no tengo recuperación plena. Estando tan cerca, siempre decís, ¿por qué no me tocó? Claro. Pero estoy contento más por los chicos que les tocaba vivir este momento, ayudándolos en lo que he podido ayudarlos cuando estuve ahí entrenando con ellos, dándoles ánimos cuando les di los ánimos que tenía que tener. Me acuerdo de Santi Cordero en un momento cuando después del entrenamiento del lunes antes del partido contra el último partido contra Sudáfrica, él pensó que no iba a estar. Porque yo había entrenado y al día siguiente le digo, olvídate, esto es muy dinámico, cambia todo el tiempo, vos concentrate en tu juego y te va a ir bien. Y bueno, lo vimos cambiando el otro día. Claro. Dos, tres metió increíbles. No, así que la verdad que estoy muy contento por ellos, los hincho todos los días por ellos y no es algo que... que te digo porque está bien decirlo. Claro, es la verdad lo que sentís, siento, digamos, claro. Siempre fui hincha de los Pumas, no es algo que va a cambiar porque esté o no esté dentro de los Pumas. Obviamente siempre uno está tiene ideas a veces diferentes o piensa a veces diferente a lo que otros piensan, pero no por diferencias hay que pelearse o hay que ponerse ríspidos, sino al contrario, lo que leí una vez, y mirá, lo dijo Sócrates, es que, y creo que Marcelo Tinelli lo repitió, por eso lo tengo. Dice, para seguir hacia el futuro hay que dejar todas las peleas y canalizar toda la energía en la unión y la pelea por el bien común en un futuro, no por las diferencias que tuvieron antes. Gonzalo, conociendo el grupo y siendo conociendo el grupo 50% y siendo hincha de los Pumas otro 50%. Después lo he hecho por Argentina, ¿cómo lo ves a los Pumas? ¿Te ilusiona? ¿Cómo estás? Sí, la verdad es, te ilusiona. Te ilusiona, pero a su vez no querés pensar más allá porque también es un poquito de miedo de la sobreconfianza o el confiarse es peligroso. Tener confianza es una cosa, pero el confiarse de que está todo dicho y que ya vamos a ir hasta esta etapa o hasta otra etapa, y creo que los chicos lo saben más que nadie porque tienen bastantes experiencias, tanto cuando le ganaron a Francia y después tuvieron un afloje después en el Rugby Champions y después de vuelta volvieron a ganar a Australia. Así que con esos vaivenes el equipo va tomando experiencia y es lo mismo que yo siento. Hay que tener confianza, no confiarse, pero seguir con las bases claras y siguiendo el sistema de juego que parece lo tienen clarísimo los chicos. ¿Y cómo ves el Mundial de la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que conoces a muchos jugadores de Inglaterra, de hecho que hoy están medio en la cuerda floja? ¿Cómo viste a Sudáfrica? ¿Cómo viste el triunfo de Japón frente a Sudáfrica? Te puedo decir que fue muy lindo, pero no... O sea, un poco de bronca por los sudafricanos,
que conozco, pero la verdad que es algo muy lindo ver estas sorpresas, porque quiere decir que el rugby está creciendo alrededor del mundo y no solo en las potencias. Así que eso es lo más lindo de todos, es ver que Argentina le haga partido jugando desde las 22 yardas a Nueva Zelanda, ver que Japón le ganó jugando en la última jugada sin ir al empate, sino ir a jugar el último penal y ganando con esa última pelota a Sudáfrica. Después Namibia tacleando todo lo que se tacleó contra Nueva Zelanda y tratando de ir al 100% contra todos los equipos. Uruguay, vos lo ves a Uruguay, si bien sí, después hay una diferencia de física, ¿por qué? Porque hay jugadores muchos profesionales de los otros equipos y ellos tienen una base amateur, pero las ganas y la garra que le ponen, sabiendo que quizás es una oportunidad única para ellos jugando contra las potencias mundiales, que encima les tocó un grupito medio complicado. Otra de las cosas fue el partido de Gales contra Inglaterra. Acá yo creo que fueron un poco, se dice, naive, tipo ingenuos los ingleses en perder esa dinámica que venían teniendo en el primer tiempo y dejarlos en el segundo tiempo dominar un poquito. Pero si ustedes ven el partido, no es que un equipo, no es que Gales dominó constantemente. Fue una o dos quiebres que clausuraron el partido y dijeron esto es nuestro. Y bueno, lo mental le está jugando ahí, me parece, a Inglaterra, ¿no? Sí, juega mucho. La presión, el hecho de ser local. Y para este partido va a ser y muy más fuerte. Esta semana el Telegraph. Vino duro el tema. Vino duro. A mí lo que me quedo es una foto que vi en Twickenham, que estaba Prince Harry y Prince William. Sí. Estaba uno con la campera de Gales y otro con la campera de Inglaterra y uno lo miraba así como diciendo ¿qué estás haciendo? Y el otro festejando como loco. Claro. Y ahí te das cuenta la competencia que hay, pero a su vez la unión y el amor que hay dentro de... Obviamente que si vos le decís a cualquier inglés que te va a decir no queremos que gane Gales, pero a su vez sigue siendo el mismo reinado y sigue siendo como hermanos. Así que eso es algo muy lindo de ver y es una competencia sana, pero bueno. Gonza, ¿qué impacto crees que puede llegar a tener en la Copa del Mundo el hecho de que Inglaterra se quede fuera en primera ronda? Yo primero creo que va a haber mucha devolución de tickets. Primero yo creo que van a devolver muchos tickets, así que la gente se prepare para venir. Viste que hay una aplicación, creo, de la World Cup, así que ahí van a estar atentos. Pero no creo que se quede afuera. Algo... Canaro. Se callaría mucho, el país se callaría mucho. Estaría muy... aunque te digo que a muchísimos les encantaría, hay muchos hinchas anti-ingleses. ¿Los propios ingleses anti-ingleses? ¿Sí? No, sino afuera de Inglaterra. Claro. Los galeses, los escoceses, los irlandeses, sudafricanos, neozelandeses. Así que es una pelea un poco a veces de arrogancia. Así que eso es lo que quizá a veces... Está comparando con el Mundial de Brasil, dice que le tocó la zona de Uruguay, hoy leía eso, la zona de Vite, Uruguay e Italia, que lo dejaron afuera en el fútbol, ya ponen ese ejemplo. Y eso, bueno, es muy amarillista la prensa acá y cuando ganan son los mejores del mundo y cuando pierden tratan de ver y para matar a alguno, así que yo no comparto esa vista, siempre hay que tener respeto por los jugadores, si bien vos podés ser respetuoso y crítico o analítico a la hora de decir las cosas, cuando ya se pasa para el otro lado me parece un poco, siguen siendo personas y siguen siendo, teniendo su vida y siguen teniendo que seguir con todas esas cosas. Obviamente que ahí también depende de los jugadores cuánto leen y cuánto no. Yo como jugador personal, antes de los partidos no leo nada, no veo nada, ¿viste? Me compro en mi partido.
es muy importante eso por el tema de la cabeza y bueno, salvo que te llega un buen comentario por Twitter, si es uno malo, viste, ni lo... Ahora es increíble el apoyo que vos tenés, Gonzalo, con el fanático argentino, con el hincha de los Pumas, te quiere mucho, siempre te tira flores, digamos, es como que sos muy respetado. ¿Lo sentís así? ¿Sentís esa cercanía? Sí, la verdad que bueno, siempre les agradezco. Viste que hubo una campaña para que estés. Para que estés en el Mundial, sí. ¿Sabías eso? ¿Te enteraste? Creo que algo me llegó, pero la verdad que sí. Como te digo, es muy lindo cuando te toca el positivismo, cuando te toca todo el arengue y toda la hinchada a favor. Eso más ahora cuando uno está afuera, te gusta ser parte del positivismo, te gusta ser parte de la gente, te gusta que le llegue a la gente, me gusta llegarle a la gente con mis mensajes y que la gente me pueda entender y pueda escuchar lo que quizá a veces tengo importante para decir. Hay muchas veces que digo boludeces, así que a veces no me escucho. Sí, Gonza, ¿y no sentís que en ese sentido que hayas generado ese vínculo con la gente, con los medios, con todo, es como que en algún punto traspasaste la cancha y que dejaste otra cuestión más que lo rugbyístico, sino cuestiones más de gente, persona, de humano? Humano, claro. Y bueno, eso sería muy lindo porque, como te vuelvo a decir, el jugador de rugby no es solo un jugador de rugby, es una persona y tiene sus valores, tiene su cultura, tiene su familia, su gente que lo rodea, que es lo más importante, que también lo hace crecer como persona. Así que eso es lo más importante de un jugador de rugby. Más allá de que cambie de paso bien, tenga un buen handoff, un buen tackle. Hay mucha gente en Argentina que se esfuerza para transmitir esos valores que el rugby da, que el tackle no es poner un buen golpe, sino es la solidaridad hacia el de al lado, el compañerismo, el no defraudar al de al lado. ¿Por qué? Porque si vos no tacleás, él va a tener que taclear el doble y es el trabajo de los dos o es el trabajo en equipo lo que lleva a un equipo a ganar. Y viendo todo esto, vamos a ver un partido muy interesante, Francia-Irlanda, porque yo creo que Irlanda tiene ese concepto de familia en su equipo y una defensa muy aguerrida. Y como ustedes vieron, no tiene ningún jugador, salvo Sexton, ningún jugador que sea una superestrella. Pero tienen ese conjunto que sería lindo. No los quiero quemar, espero que les vaya bien ahora contra Francia, si bien Francia es el favorito. Y Argentina lo mismo, Argentina creó ese vínculo familiar, si ustedes lo ven a los chicos fuera de la cancha o en sus días libres, cómo están justos, cómo se divierten, que se divierten como hermanos, más allá de la diferencia de edades, porque vos tenés un chico de 33 años y después tenés a Santi Cordero que tiene 21 años. Claro. Hay que sacar la diferencia que Santi empezó a jugar más o menos a 17 años en los Pumas. Ya los que están ahí adentro piensan que tiene 27, pero tiene 21 años nada más. Así que es algo muy lindo de experimentar y de tener con ellos.